bajo la sombra de cuando la tenga mi hija con una ley. Amén, amén. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, su verdad, no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que miedo ya destruye. ¿En qué número vamos, perdón? Porque cerré mis ojos. En el 5. En el 6. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león irás y Dios harás. Morderás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Él lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todos juntos, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Demos su gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Promesa de nuestro Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, amén, y a su nombre, gloria a Dios, amén. Vamos a cantarle. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Y aleluya, Él es mi Rey. Y aleluya, Él es mi Rey. Y aleluya, Él es mi Rey. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Bien, mis hermanos, todos traemos una necesidad. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Si alguien tiene una necesidad, como sabemos que todos tenemos, mi hermano, todos, en todos los días, en cada momento, los hijos, los cercanos, los lejanos, los que están enfermos, hay tantas necesidades, hermanos, nosotros mismos, nuestra salvación, nuestra mente, nuestros pensamientos, algo nos duele. Expongámoslos, porque aquí está el Espíritu de Dios. Y esta tarde yo les comento y les repito, crean,
porque el que cree en Dios va a recibir un milagro esta tarde. Pero créanlo de corazón, pídanle al Señor, ábranse, no les dé pena, me duele aquí, me duele allá, yo pido por esto. A eso estamos acá, porque todos tenemos una necesidad de diferente forma, de diferente manera. Si alguien quiere exponer la suya, vamos a orar por ello. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, esta es mi necesidad. Bueno, no es para mí, sino para alguien que, bueno, que es mi patrona y en mi trabajo. Pues gracias a Dios que ha sido flexible conmigo sobre mis horarios, por estar en los servicios y no se ha opuesto a que esto esté en los cultos. Amén. Y pues su esposa está pasando por un momento de quebrantamiento de salud, pero vamos a orar por él. Mi gerente se llama Daniel. Y vamos a orar por él, por su esposa, porque creo que está un poco delicada de salud, hasta donde yo sé, donde me comentó. Y pues yo le dije que vamos a estar orando por él. Amén. ¿Alguna otra necesidad? En el nombre de Jesús, le pido que oremos por mi hermana Lidia, porque pues ya no, bueno, puede ver. Quiero que oremos para que Dios lo cure, porque Dios es grande, poderoso y maravilloso. Entonces ponemos la confianza en Dios. Y también en mis hijos que ya tengo. Que Dios los cuide, que lo cuide Juan y su familia, Javier, su familia, Gisela y las niñas, su esposo, los niños, y Brenda. También quiero que oremos por ella, porque me está olvidando de mi niño. Y también de mi Braulio, que está en el reclusorio. Y también para mi hermano Hilario, que ya agarró la borrachera. Y ya está en Cristo, ya está bautizado. Pero es el otro lo gana. Y a nosotros, que nos cuide, que estamos un poco enfermos de vida. Amén, amén, amén. Y pues aquí la nueva señora que se llama Magdalena y su niña, que Dios los trajo buscando en la iglesia, buscando al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Bienvenida sea mi hermana. Que siga viniendo. Jesús, a buen lugar ha llegado. Es muy lindo adorar a Dios. Amén. Es grande, poderoso, maravilloso. Amén, amén. ¿Alguna otra necesidad? Bueno, yo pido por mi familia que está en Tapachula, por mis hijos, mis primas, todas que están allá, y también por la gente de Turquía, por lo que les pasó, que Dios pues, les dé un poco de paciencia, pero las que están todavía enterradas puedan sacarlo, que Dios se apiade de ellos. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en esta tarde, mi Dios, yo me presento con humildad, Padre Santo, ante el altar de la gracia suya, Padre Santo. Señor, suplicando, Señor, usted ha escuchado por voz propia las necesidades de mis hermanos de su iglesia, Padre. Padre bendito, cuando usted vino a la tierra, Señor, usted curó a los ciegos, sanó a los enfermos, liberó a endemoniados. Usted hizo grandes milagros, Padre Santo, pero eso sigue sucediendo ahora, Padre. Y en esta tarde, Señor, Padre, con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi alma, Padre Santo, le pido por cada una de las necesidades, porque aquí está su iglesia. Todos tenemos una necesidad, Padre Eterno. Aquí está, Padre Eterno, bendito Padre, mi hermano Luis Gerardo, bendito Dios, pidiendo oración, Señor, por este varón Daniel y su esposa que está delicada de salud. Yo le pido y le ruego, Padre Santo,
que bendiga a este varón como esposo, Señor, que bendiga este matrimonio y lo levante, y que cure y sane a su esposa lo que le duela, sus órganos. Yo no sé de qué está enferma, pero usted sí lo sabe, mi Dios. Todos tenemos algo que nos duele, Señor, algo que nos molesta, algún espíritu de tormento en nuestras vidas, Señor, libértenos, perdónenos y sánenos, Padre. Padre, perdónenos, porque el pecado trae enfermedad, el pecado trae muchas cosas, Padre Santo. Perdónenos, Dios mío, no seríamos merecedores si no fuera por usted que nos llamó para estar aquí pidiendo, Señor. Pero nos llamamos y somos sus hijos, y en esta tarde, Padre, perdónenos y sánenos lo que nos duele, las gripes, las enfermedades, los dolores del cuerpo, Señor. Yo le pido y le ruego, Padre, por los hijos, Señor, las hijas, Señor, de mi hermana Roberta. Pero antes que nada, Padre Santo, le pido por su hijo que está en un reclusorio, Padre Santo. Bendito Dios, si estar pecando es estar, Señor, esclavo, Señor, cuanto más en un lugar en donde tu libertad, Padre Santo, es un cuarto, es un lugar donde no puedes ver más allá, Padre Santo. Yo no sé si fue culpable o si es inocente, Padre, pero usted es el médico y el abogado de lo imposible. Yo le pido por el hijo de mi hermana, Señor. Usted sabe cuánto duele un hijo, Padre. Se desgarra el alma, Señor, cuando no puedes ver a tu familia, a tus hijos, Padre. Al cariño, a aquel hijo que salió de tus entrañas, Padre, y que está sufriendo en un lugar, porque es un lugar de sufrimiento, Padre Santo. Yo le pido por la libertad de este joven, Señor. Yo le pido y le ruego, Señor, por Gisela, por su esposo, su matrimonio, bendito Rey. Le pido y le ruego, Padre Santo, por todo lo que nos duela en el alma, bendito Dios. Usted sabe cómo está mi corazón en esta tarde, bendito Rey. Por nuestros hijos, por los que amamos, Señor. Señor eterno, Padre, por lo que nos duele, por lo que nos preocupa de ellos, Padre, por los que le han dado la espalda, uniendo nuestra familia, Padre. Bendito Dios, tenga piedad y misericordia de su iglesia, Señor. Tenga piedad y misericordia de nuestras vidas. Yo le pido, Señor, en esta tarde, sanidad, Padre, sanidad y salvación, Dios. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Fortalezca nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Envuélvanos en su manto santo, Padre. Espíritu Santo de Dios, llénenos, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad, y su palabra lo dice, Padre. Donde está su Espíritu Santo, allí hay sanidad, Padre. Donde está su Espíritu Santo, allí hay salvación, mi Dios. Gloria a Dios de los ejércitos. Camine delante de nosotros como poderoso gigante, mi Rey. Necesitamos, Señor, que usted sea, Señor, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro lugar de refugio, el médico de cabecera de nuestras vidas, Padre. Sea escudo, Señor, y ciudad amurallada alrededor de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras nietas, de nuestra familia, Padre Santo, bendito Rey. Le pido por mi hermana, Señor, te pido por su familia de Tapachula, Padre Santo. A todos los que llevan su sangre de ella, bendito Padre. Yo le pido por ellos, Padre Santo. Bendiga a Tapachula, Padre Santo. Bendiga a la Señor. Bendiga a la Señora Nueva York. Bendiga a Cristo, Padre. Bendiga a la Unión Americana. Bendiga a la República Americana. Bendiga esta colonia, Padre. Bendiga cada corazón que palpita en esta colonia, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado. Gracias, bendito Rey. Ponemos nuestras vidas en sus manos y confiamos, Señor, que usted nos sanará lo que nos duele.